bienvenidos a un nuevo video. Algunos de ustedes me estuvieron preguntando qué pasó con el golf, por qué no salieron más videos del golf, dónde está el golf. El golf que uso de uso diario. Bueno, pasaron cosas con el golf, ahora les voy a contar. Les voy a contar un poquitito la historia del coche ese. Yo el golf me lo compré con detalles, había que hacer un montón de cosas. Acá les dejo fotos para que la vayan mirando mientras voy hablando. Estaba muy lindo, estaba muy cuidado, pero tenía golpes por todos lados. Tenía golpes atrás, para golpe, un golpe en el guardabarro delantero. Bueno, estaba bastante golpeado y prácticamente tuve que pintarlo. Un montón de piezas tuve que pintar. Pinté los dos para golpes, pinté los spoilers, pinté los dos guardabarros, pinté la tapa del baúl, pinté un montón de cosas. Le hice muchas cosas nuevas y quedó impecable. Yo estaba chocho con mi auto, pero pasaron cosas en noviembre del año pasado, a fines de noviembre, principio de diciembre del año pasado. Casi me lo pasan por arriba. Mientras le dejo foto para que vaya mirando, en una esquina una chica cruzó como venía la esquina y me agarró de costado, me subió arriba a la vereda, terminé contra un palo de luz, que el palo de luz se terminó partiendo. Bueno, el pobre golf quedó destrozado. Se dobló el parante, se dobló de todo. El tema es que con lo que valían los repuestos me compraba dos golf más iguales a ese, así que el seguro me lo dio destrucción total directamente y por eso estuve sin auto, por eso no había video de golf, no había nada. Estuve un montón de tiempo sin auto y recién hace poquito me pagó el seguro y me compré otro auto, que es este que está acá atrás, que ahora se los voy a mostrar. Y bueno, va a haber que hacerle también algunas cositas, así que van a empezar a ver videos de este auto ahora, cómo lo ponemos un poquito en órbita. Ahora se los voy a destapar para que lo puedan ver. Bueno amigos, este es el auto que me compré, es un Audi A3, 4 puertas, y con lo que me pagó el seguro prácticamente me compré este coche. Y ustedes dirán, ¿cómo con lo que te pagó el seguro de golf me compré un coche esto? Bueno, porque en realidad yo cuando veo un coche nuevo para comprar, que digo, no hay nada que hacerle, dije, un coche, no hay nada que hacerle. Cuando hay coches que hay cosas que hacerle y me lo venden a un buen precio, ya me gusta más, ya me entusiasmo más. Así que como lo ven, hay que hacer un montón de cosas. El auto está muy lindo en estado general, la verdad que está muy lindo. Este lado. Porque este lado ya no está tan lindo. El tema es que está chocado, tiene chocado, bueno, está todo chocado, guardabarro, la puerta atrás está toda arañada también. Las luces, no sé qué pasa, no le andan las luces. Ya estuve investigando un poco el tema, ahora les voy a mostrar. Acá tiene otro golpe en el capó. Esto creo que me dijo que se lo hicieron estacionado, le dieron para atrás con las camionetas que tienen la rueda de auxilio atrás. Nunca entendí eso. ¿Cómo si uno tiene un tornillo que está fuera del paragolpe, supuestamente está prohibido, cómo hay camionetas que tienen la rueda atrás sobresaliendo del paragolpe y las permiten? Qué mal que está eso, ¿eh? El paragolpe este está también todo picadito, rayado. Tiene detalles por todos lados. Acá tiene otra rayadura. Más rayaduras, salteado, rayaduras. De atrás está bien, pero el paragolpe ven que está lleno de rayas. La puerta atrás, como les decía, todos los arañazos que tiene abajo, que es del mismo golpe que ese de la puerta. ¿Ven cómo está? Y el guardabarro, bueno, que esto que ya tiene masilla, o sea, ya estuvo arreglado y se lo volvieron a chocar. Así que, pero la puerta abre y cierra bien, está un poquito descuadrada. Ve que está caída la puerta rosa. El parabrisas estaba rajado, pero lo compré con la condición de que lo cambien. Lo cambiaron justo antes de comprarlo. Esa era la condición, que cambien el parabrisas. Y bueno, y aparte, tren delantero y tren trasero hace ruido por todos lados. Parece un sonajero el tren delantero y el tren trasero también. Así que hay muchas cosas que hacerle, hay que hacer todo lo de estética. La mugre que tiene este auto, no les puedo decir. Pero bueno, la verdad que no sé si comprarlo o no. Hasta que la dueña me tiró la palabra mágica, que no me lo había dicho.
hasta que lo fuimos a probar. Cuando fui a probar, con todo el ruido que hacía el tren delantero, el tren trasero, dije, no, ya está, lo dejo así como está. Pero después tiró la palabra mágica y me dijo, yo tengo la puerta, no te dije nada. No me dijo nada, ya había comprado una puerta nueva, es de otro color, lástima que es de otro color, este es tipo gris y aquel es tipo azulado, creo que es otro color, no la probé todavía una de la otra, pero bueno, tiene la puerta nueva, así que me la dio y voy a ver si consigo guardabarro este nuevo o lo plancho, pero ya está, con la puerta nueva es otra cosa, mucho más rápido, sacar una, poner la otra. Después adentro también tiene algunas cosas que no funcionan bien. Estuve mirando los fusibles porque no andan las luces bajas. Hay cosas que no andan. Pero adentro está bastante bien. Sucio, muy sucio. Y lo que quería mostrarles ya arrancando con el problema de las luces. Este es el 1.4, 1.4 TFSI. Con turbo, tiene un mini turbito acá, parece de juguete, pero bueno, no importa, ayuda al motor. Y lo que vi con respecto a las luces, que no anda nada, ya me llamó la atención. Digo, ¿por qué están las ópticas opacas por dentro? ¿Ven? Miren esta cómo está. Y esto todo de adentro, ¿no? Digo, ¿cómo? Si las ópticas son selladas herméticamente, no puede entrarle tierra ni mugre. Entonces dije, voy a investigar. A ver, esperen que les voy a poner un poquito la luz para que vean ahí atrás, porque si no, no van a ver nada, y les muestro. Miren, acá como vemos de este lado, del lado del conductor, que ya está la óptica medio oscurita, e investigando así, digo, a ver si veo algo raro, ya vemos ahí que hay un cable, está cortado. Ese cable rojo que sale de la ficha está cortado, ¿ven? A ver si se los puedo mostrar ahí mejor. El cablecito ese rojo, ahí lo ven bien. Ese cable rojo ya está cortado, o sea, ya arrancamos mal. Y después mirando la tapa, la tapa de la luz, ahí lo pueden ver, ya veo que tiene un agujero. ¿Ven el agujerito que tiene ahí? Bueno, ya arrancamos mal. Por eso se empezó a poner toda la óptica negra, porque tiene un agujero la tapa. Seguramente le han puesto esas luces que piensa la gente, que porque se ve blanco, iluminan un montón y esas luces no iluminan nada porque no están hechas para estas ópticas, cuando le ponen esas luces de LED, que son hechas, están hechas para ópticas que llevan luces de LED. Se lo ponen a ópticas comunes y lo hacen, lo único que hacen es encandilar el que viene de frente porque no iluminan nada. La gente se piensa porque se ve blanco ilumina más, pero no estás iluminando nada, iluminas al que viene de frente. Bueno, se ve que le pusieron alguna luz de esa, no sé, tiene un agujero en la tapa. Por eso se le puso la óptica negra, hay que sacarla, limpiarla y ver qué pasa con la lámpara que no anda o el cable, algo tiene. Y la del otro lado, la del lado del acompañante, que está peor, está más sucia todavía. Miren la tierra que tiene, que casi no se ve la luz de adentro. Mirando, así investigando un poquito, muy fácil, miro y tiene la tapa salida. ¿Ven? La tapa acá, está la tapa caída, agarrada, y después mirando un poquito más, veo que tiene la lamparita, está colgando. La lamparita está colgando adentro, ¿ven? La lamparita suelta ahí. Así que es obvio que la lámpara que no iba a iluminar. ¿Ven la óptica que no tiene la lámpara adentro? Está el agujerito solo, así que es obvio que se iba a llenar de tierra. Un desastre. Ahora tengo que sacarlas, limpiarlas. Las llaves no andaban. Las llaves del cierre centralizado no andaba ninguna. Me dio las dos originales. La copia y la del auto, y no andaba ninguna. Digo, ¿por qué no andan las copias de la llave? No tenía la alarma, no tenía nada, porque no andaba. Y después chusmeando, veo que tiene la batería, es nueva. La batería nueva me llamó la atención, aparte de que la batería es nueva, que el cajón ya está todo puesto así nomás, ya está, esto ya está todo suelto, hay que ponerlo bien. Y claro, después pensando, me di cuenta que las llaves no andaban porque desconectaron la batería. Muchas veces, cuando desconectan la batería los coches nuevos, siempre recuerden desconectar la batería con las puertas abiertas, porque el coche, por sistema de seguridad, cuando conectan la batería se vuelve a trabar todo y se quedan, las llaves no andan. Entonces muchas veces cuando cambia la batería, la llave se desconfigura y hay que volverlas a configurar. Entonces por eso no andaba ninguna llave. Bueno, las llaves ya las configuré, me di cuenta que era eso, cuando vi la batería nueva dije, están desconfiguradas, no es que las llaves no andan, simplemente se desconfiguraron. Así que las volví a configurar,
Busquen, hay videos en YouTube de cómo configurarla ya de nuevo. A montones, a patadas ahí. Así que miré cualquier videito de esos, cómo configurarla, las volví a configurar porque no es igual que el del Golf, que quemó en la puerta, abrir, mantener hasta que se bajan los vidrios, cerrar hasta que se bajan los vidrios y ya estaría configurada. Esta hay que configurarla. Una la configuré metiéndola en el tambor de arranque, con el botón apretado durante 3 segundos, el de abrir, bueno, sacándola. Y la otra la configuré de la puerta directamente. Así que ya las dos llaves andan perfectas. Que me cuenta por eso de la batería. Y bueno, hay que meterle cariño ahora, la mugre que tiene, todo es un sonajero. Y a medida que lo vayamos haciendo cositas, ya se los voy a ir mostrando. Todo lo que tenga el tren trasero, todo lo que tenga el tren delantero, frenos, bueno, hay que pintar la llanta, que también están desastrosas. Cariño, le hace falta mucho cariño, hay que darle mucho amor. Así que vamos a hacer eso con este auto, este va a ser mi auto de uso diario ahora. Y eso es lo que había pasado con el Golf, que no hacía más videos. Así que amigos, si quieren ver más videos de este auto, recuerden suscribirse al canal. En el Instagram les voy a dejar fotos igual. Van a empezar a salir fotos del coche este y los arreglos que le haga. Suscríbanse que no les va a cobrar un centavo y nos estaremos viendo en siguientes videos.